Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 21 de febrero del año 2024 les traemos la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy. Comenzamos. Esta mañana hemos visitado la plaza del Mercadillo de la localidad de Arguineguín para ver esos últimos trabajos del montaje del escenario del Carnaval Costa Mogán 2024 que comenzará mañana mismo. Hace unos días comenzaron los trabajos de montaje del escenario del Carnaval Costa Mogán diseñado por la empresa Universo Gran Canaria. Mañana, este espacio donde se celebrarán los carnavales del mundo estará listo para albergar los actos que tendrán lugar desde este jueves día 22 de febrero hasta el domingo día 25, cuando tenga lugar el punto y final con la quema de la sardina. La Plaza del Mercadillo ya cuenta con los chiringuitos de restauración, los puestos de feriantes y una gran noria que este año, como novedad, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la localidad marinera desde las alturas. El concejal de festejo, Mensei Santana, junto al director de la Galadrac, Nauset Afonso, y algunos invitados han visitado esta mañana el epicentro del carnaval moganero, que mañana comenzará recibiendo a 9 drags en la gala más transgresora de nuestra fiesta. La verdad es que ha sido un bastante trabajo y está prácticamente acabado, dando los últimos retoques para ya mañana arrancar con la gala drag, que es lo más esperado del carnaval. Prácticamente está todo hecho, están las contrataciones hechas, el escenario se están ultimando pequeños detalles para ya, como dije antes, mañana comenzar fuerte. Pues mira, espero que sea basta con bastante afluencia, que la gente participe, se involucre y sobre todo que sean muy tranquilos. Como el tema es los carnavales del mundo, decidimos utilizar diferentes escenas de los diferentes carnavales del mundo. Entonces, bueno, pues lo que hemos utilizado son los nombres de los carnavales más famosos y pequeñas escenas de esos carnavales. ¿Cuánto tiempo ha tenido de preparación este escenario? Pues 2 o 3 meses lo que nos encargaron el escenario y el tiempo que hemos estado trabajando en él. Y bien, pues la verdad que estamos satisfechos con el trabajo de lo que, hombre, que puede quedar mejor, evidentemente, con más tiempo, más presupuesto y todas esas cosas que todos sabemos, pero creo que hemos conseguido un escenario digno para el carnaval de Costa Mogán con la temática que corresponde este año. Y precisamente hablándole del Carnaval Costa Mogán, el próximo sábado día 24 tendrá lugar la gran cabalgata y para ello ya se avisa de esas restricciones de tráfico para esta jornada. El próximo sábado 24 de febrero, 7 carrozas carnavaleras recorrerán las calles de Arguineguín a partir de las 7 de la tarde en su tradicional cabalgata. Como es habitual, habrá batucadas, comparsa, grupos de carnaval y mascaritas. Debido a las obras de mejora y peatonalización parcial en la calle Miguel Marrero Rodríguez, el recorrido varía respecto a años anteriores. Esta edición, la comitiva carnavalera partirá esta vez de la avenida Mensei, continuará por la calle Francisco Navarro Navarro, las calles Guanarteme y Jacomar, finalizando en la calle Damasco. Al concluir, la fiesta continuará en la Plaza Negra con el mogollón protagonizado por Furia Joven, DJ Samito y Orquesta Banda Larga. Con motivo de esta celebración, se prohíbe estacionar en las calles que forman parte del recorrido a partir de las 10 de la mañana del sábado día 24. El Ayuntamiento de Mogán recientemente ha renovado esas mesas interpretativas que señalizan la ruta Tamaranae entre riscos y barrancos. El consistorio moganero ha sustituido las mesas interpretativas de Cruz de Mogán y el piquillo por otras elaboradas con materiales más resistentes al paso del tiempo y la adversidad climática. Además, disponen de código QR para acceder a la información del entorno natural, donde se ubican en 5 idiomas. Ambos enclaves forman parte de la macrorruta Tamaranae entre riscos y barrancos, más de 30 kilómetros de senderos rehabilitados en el marco del proyecto europeo Ecotour para impulsar el ecoturismo y turismo activo.
Las mesas anteriores, con cerca de 4 años de antigüedad, estaban bastante deterioradas debido al acusado sol que progresivamente desgasta y cuartea las láminas sobre las que se imprime la información de interés para los senderistas. Ese motivo ha llevado al ayuntamiento a sustituirla por otras completamente nuevas fabricadas con aluminio anodizado y vinilo de alta calidad. El objetivo del ayuntamiento es continuar incrementando y mejorando la señalización en el medio natural. Las dos nuevas mesas interpretativas, que tendrán una duración aproximada de 15 años, han tenido un coste de en torno a 4.300 euros. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves, precisamente que comienza el Carnaval Costa Mogán aquí en nuestro municipio. Comenzamos con el archipiélago canario, con esa presencia de cielos poco nubosos o despejados durante la jornada de mañana, quizás algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día, sobre todo en la vertiente norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán prácticamente como en la jornada de hoy, quizás un leve ascenso en la provincia occidental, sin embargo, en la oriental tenderá a descender, y algún leve ascenso también de las temperaturas máximas en la jornada de mañana. En cuanto al viento, será moderado de componente nordeste, siendo más intenso en las islas más montañosas, en la vertiente sureste y oeste. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también tendremos cielo prácticamente despejado en la jornada de mañana. Quizá esa presencia de nubosidad en la vertiente norte en las primeras y últimas horas del día. En cuanto a la dirección del viento, también será de componente nordeste en la jornada de mañana, siendo más intenso en la vertiente sureste y oeste. Temperatura más o menos como en la jornada de hoy. Pasando al municipio de Mogán, tendremos también cielos despejados durante la jornada de mañana, quizás algún intervalo nuboso a últimas horas del día. Las temperaturas subirán levemente, tendremos máximas de 27 grados y mínimas de 17 grados. El viento principalmente será de componente nordeste. Hoy miércoles a las 9:30 de la noche tienen una cita como cada miércoles con el Salpique. En esta ocasión hablaremos con Moisés Oliva, trabajador social y sexólogo. También hablaremos de esas relaciones afectivo-sexuales en colectivos como pueden ser las personas con diversidad funcional y también las mujeres trans en épocas de transición. Hace ya 10 años empecé como profesional autónomo del trabajo social. ¿Y la educación sexual cuándo? Pues la educación sexual siempre. ¿Por qué no hacemos educación sexual desde infantil? El porno es como Walt Disney, fantasía. Tal cual. Que todavía en el 2024 nos estemos preguntando si las personas con discapacidad o diversidad funcional tienen derecho a ser padre o madre, ya nos habla de qué atrás estamos. Trabajar la sexualidad y en este caso los afectos con las personas con discapacidad intelectual no es una cuestión de suerte, es una cuestión de derecho. Ser mujer trans y hetero te complica mucho, mucho, mucho la posibilidad de tener relaciones de pareja por todos los mitos que habían y que siguen habiendo. Hola, soy Moisés Oliva González, sexólogo y trabajador social, y te invito a que veas Salpique el próximo miércoles a las 9:30. Hoy día 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias. Es por eso que el Ayuntamiento de Mogán, junto con las bibliotecas municipales, han creado un programa de actividades que se desarrollará durante este mes de febrero para festejar esta fecha. Sin ir más lejos, esta misma tarde a las 6 se inaugura la exposición sobre Habla Canaria. Además, el Ayuntamiento de Mogán, a través de sus redes sociales, han mostrado un vídeo especial creado para este día, para festejar el Día de las Letras Canarias, y con él precisamente despedimos estos servicios informativos. La lengua es el único patrimonio cultural que pertenece realmente al pueblo. Este día, 21 de febrero, conmemoramos las figuras literarias que han resultado fundamentales en la construcción de la literatura y el habla isleño. Canarias atesora un patrimonio lingüístico que está vivo y que no obedece a más reglas que el uso y la costumbre. Nuestro dialecto se enriquece con la aportación de una serie de elementos culturales procedentes de otras lenguas como del castellano, arcoba,
del indigenismo de los primeros probadores canarios, gofio, del inglés, naife, del americanismo, guagua. Además, el habla popular también está marcada por expresiones, se me fue el baifo, refranes, ya el conejo me riscó la pedra, y verso, si quieres que yo te quiera, te deshojas como el romero, para que se te vayan los perfumes de tus amores primero. Verso de nuestro vecino Don Manuel Segura. Todo conforma de un modo la expresión singular que nos identifica y nos hace ser distintos. Debemos cuidarlo y sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Desde el Ayuntamiento de Mogán y su red de bibliotecas municipales, te invitamos a la exposición El Habla Canario, Riqueza, Cultura de Nuestro Pueblo, expuesta en la sede de Arguineguín, y así como el resto de actividades que tendrán lugar desde el 21 de febrero al 1 de marzo, por la celebración del Día de las Letras Canarias.